Investigando la muerte de un ciudadano italiano que vivía acá en Uruguay. Están investigando el fallecimiento de Luca Ventre, que murió el primero de enero, en la madrugada del primero de enero, en realidad las primeras horas de la mañana de ese primer día del año. Falleció después de haber intentado ingresar a la embajada italiana en Montevideo, que queda en Positos, y lo hizo trepando un portón. Las imágenes de las cámaras, que las podemos ir viendo ya mientras les cuento, muestran a dos agentes inmovilizándolo y sacándolo del complejo para trasladarlo al hospital. Pero hay testimonios contradictorios y la familia reclama conocer la verdad de lo que ocurrió y que se haga justicia. Parte de lo sucedido se puede ver en algunas imágenes de video de las cámaras que, por ejemplo, estamos observando. Ventre tenía 35 años, llegó a la embajada alrededor de las 7 de la mañana del 1 de enero, se bajó de un auto con un maletín en la mano y trepó por el muro de la sede diplomática, luego se movió hacia adentro y se lo ve tratando de trepar para salir nuevamente. En ese momento fue detenido por dos personas que el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó en un comunicado como personal de una empresa de seguridad local. Al ser descubierto, Ventre se arrodilla y queda tirado en el suelo, mientras uno de los dos hombres se aleja hablando por teléfono. Vamos a saludar a Mario Ventre, que es el papá de Luca y que amablemente nos está atendiendo esta mañana. ¿Cómo le va, Mario? Buen día, bienvenido. Bien, estoy bien. Hemos superado parte de lo que ha pasado. Doy, de todas formas, los buenos días a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Sí. Imaginamos, ¿no?, el dolor que está sintiendo a pocos días, ¿no?, de la tragedia. ¿Cómo fue que comenzó todo esto? ¿Por qué su hijo, por qué Luca intentó a esa hora, el 1 de enero, entrar a la embajada italiana? Eso es lo más importante, entender por qué Luca llega a la embajada italiana y por qué trepa, digamos, por el portón de la calle Jauri y... Lamentablemente, él, digamos, todo eso está explicado en lo que pasa el 31. El 31 de mañana, él, yendo en su camioneta al centro, me llama por teléfono diciendo que tres autos tratan de cortar la calle y, y él escapa de ese... Esquiva un auto y dice que cruza de varios semáforos en rojo el día 31. Como una especie de emboscada que le hicieron, ¿en qué zona de Montevideo? En 8 de octubre, ajá, bien céntrico. Entonces, él me llama, hacemos el recorrido, él viene a casa, lo hacemos otra vez el recorrido, y le digo, Luca, tú anda inmediatamente a la policía a denunciar lo que pasó. Claro. Es decir, que él denuncia en la policía, en la seccional 13, y tenemos certeza de la denuncia porque... Ya ha sido comprobado que la denuncia se hizo. No tenemos el texto, pero sí sabemos que hizo la denuncia. Lo que Luca temía, y después, después que hizo la denuncia, Luca temía de ser secuestrado, torturado y muerto. ¿Sabe el motivo? ¿Tenía idea él de por qué lo estaban persiguiendo y encerrando? Los motivos de Luca y de su temor, él teme por su vida. Eso que están mostrando en este momento, ese no es un guardia de seguridad, es un policía contratado por la embajada, es un policía que depende del Ministerio del Interior. La guardia de seguridad es la otra persona. Lo que están haciendo en ese momento a Luca, este video, eso que está haciendo a Luca en el piso, demora más de 20 minutos. Y después yo le digo por qué eso, porque todo lo que pasa en la embajada está registrado. Pero volvamos al 31. El 31 Luca teme, sí, y ahora es muy largo de contar, él teme por su vida, teme que alguien lo secuestre. Y él dice, me van a secuestrar entre el 31 y el 1 de enero. ¿Él ya le había avisado a usted eso unos días antes? Por supuesto, yo discutí con Luca desde que volvió a hacer la denuncia a la seccional 13ª, yo discutí con Luca y yo nunca creí en la hipótesis del secuestro de Luca. Pero Luca, digamos que... ¿Por qué no le creía? Luca, al final, se comprueba, porque Luca temía de ser torturado y de ser muerto, y eso, esa verdad es la única que hoy podemos decir que es verdadera. Pero le tenía miedo a... Disculpe que lo cortemos, pero le tenía miedo a una especie de mafia que lo estaba persiguiendo por algo. Tenía fundados motivos de los cuales yo hoy no puedo hablar porque son, yo
tendría que hablar de cosas que en este momento no estoy autorizado a hacerlo, porque hay una investigación en curso. Es decir, eso no lo puedo hacer. Luca tenía temor por su vida. Cuando llega a la embajada, Luca podría haber tocado timbre en la embajada y salvar su vida. Pero no sabemos por qué Luca salta, y sabemos lo que sí hace Luca. Lo que hace Luca es, llega con su camioneta a las 7:03, más o menos, se estaciona en la calle Jauri, frente al portón que él después va a trepar. Eso yo lo vi en un video, lo puedo contar con lujo de detalles. Es decir, que estaciona su camioneta frente al portón por donde él ingresa a la embajada y trepa el portón mirando. La última cosa que hace antes de trepar es mirar hacia la telecámara, que él sabe que existe porque él conoce muy bien la embajada. Luca es conocido, conocía muy bien la embajada porque Luca fundó junto con nosotros la Cámara Empresarial Ítalo-Uruguaya. Es decir, Luca es un emprendedor italiano que viene acá a invertir dinero y una de las cosas que hace es fundar, junto con otras personas, la Cámara Empresarial Ítalo-Uruguaya. Si Luca conoce muy bien la embajada y Luca se espera encontrar en la embajada un guardia de seguridad privado. Lo que Luca se encuentra en la embajada y es lo que justifica la huida, si ustedes ven en el portón faltan dos ganchos, él se trepa al portón porque está huyendo de la embajada. ¿Por qué huye de la embajada? Porque ve a un policía. Ahora, él el día anterior hizo una denuncia a la policía. Luca no tenía temor de la policía. De lo que sí Luca tenía temor es que entre los que lo iban a secuestrar podía haber uno o más personas, policías o vestidos de policía. Es decir, lo que hace Luca, entra en la embajada y a su vez trata de huir de la embajada. Pero porque usted... ve a la policía y él en eso pensamos, y eso es, nunca sabremos por qué, pensamos que él se quiera ir porque se da cuenta que hay un policía que puede ser parte de los que lo iban a secuestrar. Cómplice. O sea, que usted cree que su hipótesis es que la policía estaba involucrada en ese plan de secuestro hacia Luca que él le había avisado. En lo que él me cuenta, no la policía como policía. No la policía uruguaya, digamos. La gente que lo iba a secuestrar tiene conexiones con la policía. Con algunos, gente. ¿Y cómo es posible que un policía corrupto, en este caso, estuviese justo dentro de la embajada en ese momento? Lo que pasa es que ahí estamos en la cabeza de Luca. Es decir, que él tiene su temor, huye de algo. El lugar más seguro para Luca, y eso lo saben los amigos de Luca, siempre dijo, a mí me pasa algo, el lugar más seguro va a ser la embajada de Montevideo, porque ese es mi suelo patrio. Luca, en su celular, tiene en los últimos 10 días, él ya tenía programado irse a Italia, que lo estaba esperando la madre. Y necesariamente iba a tener que ir a la embajada para acelerar los trámites. Pero Luca va allí a refugiarse de presuntos secuestradores. Yo fui el primero en no creer, y le discutí por horas a Luca, de que la hipótesis que él me planteaba del secuestro era casi imposible, por cómo él me la decía. Ahí está, Ventre, una consulta sobre eso. Es difícil para nosotros ponernos en situación porque evidentemente hay mucha información que nos está faltando, parte que usted dice que no nos puede dar por la investigación, y además la situación es realmente muy extraña. La duda que me queda es, cuando usted no le cree a Luca, ¿es porque cree que él está, de alguna manera, fantaseando o paranoico con la situación? ¿O porque usted cree que no era tan grave, pero sí había pasado algo? No le creo la modalidad del secuestro. Uh-huh. Yo le digo, si te van a secuestrar... Claro, cuando él me dice después, y yo lo empujé a hacer la denuncia a la policía, la primera cosa que le dije, Luca, vos no tenés que discutir conmigo, pues yo soy una persona muy vieja, tengo mucha experiencia... Y sé que eso que estás contando, digamos, es muy difícil que pueda pasar. O sea, usted también conoce el rubro o la gente con la que él estaba teniendo el problema, porque si no le haría un consejo de ese tipo. Digamos que por una serie de circunstancias, él podía tener motivos fundados, pero eran, para mí, irreales. Ajá. Hasta que yo voy al hospital, llamado... Y esto lo voy a hacer notar. A mí nadie me informó que Luca
le había pasado lo que le pasó. Ninguna autoridad uruguaya me informó de lo que Luca le estaba pasando. Hasta ahora nadie de las autoridades uruguayas se han permitido de hablar, de hacer llegar a nuestra familia alguna información al respecto. Yo me entero por una llamada que le llega a la compañera de Luca, porque Luca además tiene una hija de 7 meses en este momento. Uh-huh. Me entero por ella, que le llega una llamada prácticamente anónima de que alguien de la familia pase por el hospital de clínicas porque Luca estaba herido. Y cuando yo llego al hospital me dicen que Luca lo mataron. Esa fue la primera noticia que me dieron. Yo estuve a punto de tener un paro cardíaco. ¿Una doctora o un doctor le dijo eso? Sí, a mi hijo. Yo como padre no le creí. Ajá. Usted llega ahí y le dicen, una médica o un médico, mataron a su hijo. Y la médica, le digo porque la médica es importante. El apellido es La Toada, y es la médica que firma el certificado de función en el hospital de clínicas. El certificado de función tiene la hora de 8:30, pero la doctora La Toada me dijo que ella atiende a Luca a las 8:10 de la mañana, sí. Y Luca ya estaba muerto. Cuando la doctora la atiende, eso es un testimonio directo que yo puedo presentar y que la doctora me dice. Dice, a las 8:10 de la mañana nosotros empezamos a reanimar a Luca, pero Luca ya estaba muerto. ¿Pero Luca llegó al hospital con vida? Acá hay una discusión, digamos, que yo no quiero entrar. Y yo voy a repetir, hay en nuestro equipo en Italia, él tiene 4 hermanos y hay una movida en Italia importante por Luca, porque Luca es una persona que hay toda una ciudad, Vicenza, donde él vivió gran parte de su vida en Italia, que está levantada contra lo que ha pasado, porque para nosotros el gobierno italiano hizo lo mismo que está haciendo acá el gobierno uruguayo, de no salir a decir a los familiares, por lo menos, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que pasó, ponerse a disposición. Lo que pasó en Italia es que toda la familia tuvo que salir a decir lo que estaba pasando, porque el gobierno italiano recibió una serie de noticias falsas, que yo después, si quieren, se las puedo decir para que entiendan qué es el juego sucio que está haciendo. Porque el problema de Luca es haber muerto en la embajada. Es haber, digamos, pero no es un problema de dónde muere. Para nosotros, para la familia, Luca murió en la embajada. Por todo lo que pasó en la embajada y que ustedes tienen ese video que dura, ya le digo, más de 20 minutos. El tema de dónde muere es importante porque en función de eso es la jurisdicción de quién investiga el crimen. Claro. Estamos hablando de eso. Si hubiese fallecido adentro de la embajada, la investigación corresponde toda a la justicia italiana. Yo les voy a decir una cosa muy simple. Hay un accidente de tránsito. Una persona queda inconsciente. Que es Luca sale de la embajada, dicho por el embajador, a peso muerto. Eso es como sale Luca de la embajada, a peso muerto. ¿Bien? Yo le digo porque yo lo que pasó a Luca me lo cuenta todo el vértice de la embajada. Y además tengo que decir que fueron los únicos que hablaron conmigo. Llevamos 3 reuniones para aclarar lo que ha pasado a Luca. Y el vértice de la embajada conmigo se portó en forma excepcional. Lo tengo que decir claro y rotundo. Es decir, de eso no tiene que haber duda. ¿Pero hay testimonios o no de que llegó vivo al hospital? Entonces, ahí hay nuestro equipo en Italia. Yo no tengo la documentación. Mi problema es que yo no veo cosas. Hay solo un pedacito de un video que es discutido. Entonces, yo no me voy a poner en esa parte. Lo que sí es importante es saber por qué Luca llega a la embajada, cuáles son sus temores. Y Luca hace una cosa incorrecta. Pero desde el momento que ustedes ven que Luca está en el suelo, no viene, extrañamente, no le vienen puestos las esposas, no lo vienen inmovilizado a atar con un... El otro día en una reunión, el embajador, cuando se puso, ¿por qué no le pusieron las esposas? El embajador, sin decir nada, se quitó el cinto y lo mostró. Basta un cinto o algo. No, lo que está haciendo ese señor sobre Luca es una violencia inaudita, inhumana. Está violando cualquier tipo de derecho humano, pero el más sencillo. ¿Cómo se puede estar en esa posición más de 20 minutos? ¿Usted piensa que esto fue lo que mató a su hijo? ¿Este es el motivo de la muerte?
Le estoy diciendo, cuando en un accidente uno sale desmayado y termina de morir dos días después o una semana después en cualquier otro lado, la causa siempre es el accidente. Para nosotros, la causa, para Italia, que analizaron toda la documentación en forma muy estudiada, hay un equipo de investigación en el cual hay médicos, hay abogados, hay gente, mi hijo tiene 20 años de periodista en Italia, es decir, es gente que ha llegado a la conclusión que Luca muere en la embajada. Ajá, y... Ahora, a mí eso, digo, esa es la conclusión que llega a Italia. La Procura de Roma abre la investigación sobre Luca como homicidio preterintencional. Es decir, eso quiere decir homicidio. El preterintencional, porque el señor este que tiene a Luca, que lo tortura, porque Luca fue torturado por más de 20 minutos, hablemos claro, porque si no nosotros vamos a esconder la realidad de los hechos. Luca fue torturado por más de 20 minutos en la embajada. Mario, y eso... Sí. Y la doctora que lo recibió en el hospital de clínicas y que le dijo que a su hijo lo habían matado, ¿qué le dijo? ¿Que el motivo de la muerte, la causa del fallecimiento fue un paro, cardíaco provocado por qué? ¿Un infarto provocado por qué? Mire, la doctora Latuada está dispuesta a testimoniar y probablemente ustedes podrían hablar con ella. Pero el asunto es así. Ella me cuenta, dice, yo a las 8:10 que entro, me llaman por un paro cardíaco, por un paro cardiocirculatorio. Veo a Luca solo... Eso es importante. Luca está solo en una pieza de la emergencia, solo. No hay policía, no hay enfermera, no hay un médico al lado de Luca. Ella se encuentra con un cadáver, definido por ella. Se encuentra con Luca muerto. Igual tratan por 20 minutos de reanimarlo. Por eso la muerte se establece a las 8:30. Ella misma firma el certificado de muerte de Luca. Y el paro cardíaco es provocado por... Estaba muerto a las 8:10. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por asfixia... Llega al hospital 7:50. Uh-huh. Ahora, esa parte entre las 7:50 y las 8:10, yo no tengo la información necesaria, no puedo, tenemos alguna cosa, he visto alguna cosa, pero a mí en Italia me están diciendo que Luca era ya muerto. ¿Cómo sigue, Mario, esta investigación? ¿Contra quién concretamente claro contra quién usted quiere cargar la responsabilidad? Si contra este grupo que estaba persiguiendo a Lucas, si contra el Ministerio del Interior, si contra la Embajada. Bueno, hay un policía que se ve en el video también. Claro, pero aparentemente sería un policía, no sé. Bueno, no, pero es quien participa del... Sí, del hecho. Quien participa en el hecho es un policía que depende del Ministerio del Interior. O sea, que usted le está reclamando al Ministerio del Interior. Un policía uniformado, ¿entiende? Y me lo dijo el embajador. No tengo por qué dudar que el embajador me haya mentido. ¿Y usted habló con el Ministerio, con el Ministro? Nadie de este país ha hablado conmigo. Nadie. Esa es la cosa que me molesta. Es que... Esto es un hecho muy simple, porque los videos, y otra cosa que yo le quiero decir a la gente de todo el Uruguay y de todo el mundo, cuando hay un video, estamos en una sociedad donde la imagen habla por sí sola. Por favor, que hagan ver los 30 minutos desde que Luca entra en la embajada 7:05 hasta que sale a las 7:35, son 30 minutos, que hagan ver todo. La gente tiene que ver lo que pasó. Ese señor que tiene a Luca con una llave de judo al cuello, que además esa persona sabemos que que hizo un curso de enfermería y agrava la posición de esa persona. Nosotros en este momento estamos pensando si la persona no lo hizo voluntariamente de tratar de matar a Luca. Ese funcionario policial que por lo que usted dice está identificado, ¿era asiduo de la Embajada de Italia? Porque usted tuvo conversaciones con la Embajada Italiana, la Embajada de Italia, sí. Estaba contratado por la Embajada de Italia. Pero aparentemente como un 222. Uh-huh. Pero habitualmente estaba en la Embajada de Italia o casualmente estaba esa noche. Me voy a meter en cosas que no sé demasiado. En teoría, un policía del país huésped no puede estar en la Embajada de Italia, puede estar afuera. Afuera puede estar cualquier policía armado, hasta el ejército puede estar custodiando una embajada afuera, pero no adentro. No adentro. De todas formas, acá hay un hecho muy simple. Hay dos seres humanos en juego. Luca
que es la víctima y un victimario que hace cosas que nadie se explica. Porque un policía formado como hacen la policía uruguaya no es violenta en sí misma, no hay algunos episodios, y este lamentablemente es uno de los episodios. No entendemos por qué esa persona con Luca en el piso, con las manos, porque a Luca le piden de poner las manos atrás para ser esposado. Después Luca, por supuesto, empieza a resistirse cuando le hacen la llave de judo que le aprietan el cuello. Apretar el cuello quiere decir que la sangre no llega al cerebro o se aprieta más y no llega el aire a los pulmones. Aparentemente, las dos cosas han pasado, pero ahí yo me estoy metiendo en cosas que yo no sé demasiado. ¿Y cuál es el estatus judicial de la situación en este momento? Son informaciones reservadas. Estamos esperando un primer resultado de la autopsia de Luca, que la está manejando Fiscalía, digamos así, llegó a Fiscalía, nosotros sabemos de esa primera parte, nos falta la segunda parte de la autopsia, pero a las autoridades italianas, Luca lamentablemente es otro dolor para la familia, se va a ir de Uruguay. Luca, la procura de Roma pidió que Luca fuera, las almas de Luca fuera a Italia para una autopsia, porque entienden que la autopsia hecha en Uruguay, ya la primera parte de la autopsia presenta cosas incorrectas. Es decir, ya ellos, por lo que les llegó, por la primera parte de la autopsia, entienden que no está hecha como Italia entiende que tiene que hacerse una autopsia. Lamentablemente, Luca, estamos ya en trámite ayer, y tuvimos una reunión en la embajada para coordinar que Luca, que está enterrado en el cementerio Parque de Recuerdos junto a sus abuelos, porque mis padres, yo estoy acá y la familia está acá porque mis padres estaban ancianos y quisimos acompañar en los últimos tiempos. Mi mamá murió en el 2011, mi papá en el 2012, y Luca y la familia vinimos en ese periodo. Después a Luca le gustó y se quedó, y toda la familia estaba apoyando a Luca en todas sus iniciativas, que además son muchas, y no nos da el tiempo para hablar de todas las iniciativas que Luca hizo para este país. ¿Pero alguna de ellas está vinculada con lo que le terminó pasando? Porque eso es lo que nos falta también. Y lamentablemente Luca es una persona que es muy generosa y tenía dinero. Y demostraba a mucha gente que él tenía dinero. Hace 2 años, él temió de ser secuestrado por dinero. Ahora el motivo es otro. Y yo de eso, lamentablemente, en esta entrevista no puedo hablar. Porque hay otras personas acá. Yo no puedo citar cosas que hoy por hoy nosotros no sabemos. Lamentablemente... ¿No lo puede decir por miedo o porque le faltan pruebas para respaldar? Yo no tengo miedo a nadie. A nadie. Y nuestra familia... No es el momento de decirlo, pero yo tengo yo no tengo miedo a nadie. Y lo demuestra mi historia, que no es el caso de contar, porque yo no hablo de mí hoy, hablo de mi hijo. Y mi hijo que lamentablemente murió a 35 años con una hija de 7 meses. Entonces, por Luca vamos a hacer muchísimas cosas de positivo. Porque lo que la sociedad tiene que ver es, no nos pueden ocultar lo que pasa y lo que está registrado. Hagan ver a toda la gente lo que le pasó a Luca. Después cada uno saca su conclusión de qué es lo que pasó. Lo que no puede ser es que Luca, por haber muerto en una embajada, lo utilizaron políticamente en Italia. Por eso la familia tuvo que salir el último sábado, salió con una campaña de prensa en toda Italia. Hay 60 millones de personas en Italia que vieron esto. Toda Italia sabe de esto y ya estamos a nivel de, si sabe en Argentina, se va a saber en Estados Unidos, porque Luca era una persona que lo querían en muchos lados. Luca es una persona excepcional y generosa, aunque en su vida hizo locuras que también, digamos, como cualquier joven de su tiempo. Luca no es un santo, claramente. O sea, usted entiende que capaz que una de esas locuras puede haber provocado todo esto después, la persecución, el intento de secuestrarlo. Luca era una persona súper inteligente, pero a su vez la inteligencia crea a las personas una debilidad. Pensar que ellos con su inteligencia pueden hacer cualquier cosa en el mundo. Luca ha elegido siempre mal, muchas veces eligió mal a... Y le cuento solo una. Luca compró una sociedad anónima uruguaya para poder quitar los barcos... Que hay en el puerto de Montevideo, en desuso. Él los iba
a desguazar y vender la chatarra a nivel internacional, porque Luca estuvo un tiempo bastante largo en comercio internacional de chatarra. Chatarra, digamos, motores de aleaderas, es decir, de lavarropas, es decir, usaba, digamos, tenía ya colocado el acero que hoy por hoy hay en el puerto de Montevideo. Ese era uno de sus proyectos. Lamentablemente, eligió socios que uno de ellos se llevó el dinero y eso no se pudo hacer. Esa son una de las cosas que le pasaba a Luca. Ese es uno de los proyectos de Luca que falló. Él importó desde Italia máquinas para la construcción, importó alimentos junto con la madre. Nosotros importábamos dos importantes marcas de alimentos italianos, porque ellos vinieron acá y querían imponer la calidad italiana. Italia, su patrimonio, Italia es buena para muchas cosas, pero tiene un gran patrimonio de calidad. Uh-huh. Italia produce cosas de calidad extrema, y eso hoy por hoy es apreciado en todo el mundo y va a ser el futuro. No cualquier cosa, sino cosas de calidad. Mario Ventre, papá de Luca, muchas gracias por atendernos esta mañana. Le mandamos un abrazo. Gracias a ustedes y gracias por haberme dado la oportunidad de hablar. Pero yo pido, por favor, y ustedes exijan como prensa, de ver todo el video completo. Eso que vieron es un pedacito. El video dura 30 minutos, digamos que el video, tienen que mostrar un video que dura casi 40 minutos. Por favor, es un derecho no solo de la prensa, sino de toda la población, de saber hoy que es todo tecnológico, las imágenes hablan más y cuentan la realidad más de lo que pueda contar yo o cualquier otro. Hay que ver las imágenes y es un derecho del ciudadano ver las imágenes y pedir que las autoridades las proporcionen antes o después. Ya hay una parte que nosotros hicimos llegar a través de Italia. Nosotros acá yo no hice nada, yo lo que hice fue proponer cosas que ya existían, porque acá tratamos de respetar hasta lo último la investigación que está haciendo. Pero la gente tiene derecho a ver y a decidir con su propia cabeza qué es lo que ve y cómo lo interpreta. Quedó claro. Todas las construcciones que se hacen sobre Luca son injustas porque son construcciones. Muchas gracias. Y no porque... Sí. Muy amable, Mario. Que pase bien. Gracias. Le agradezco y lamento haberme excedido un poco en la entrevista. Pero yo tengo tantas cosas para hablar porque me exigen. Yo nunca... La última vez que salí en Canal 12 fue en el 1967. Si alguna vez quieres, te cuento por qué. Bueno, pero yo no salgo a los medios. No me interesa. Pero me obliga. Le mandamos un abrazo. Que pase bien. Gracias. Y muchísimas gracias. Cambiamos.